Bueno, yo quisiera hablarles sobre la estructura facial y, como dijo Rubén, sobre transmisión de las fuerzas a través de la fascia. Bueno, empiezo con esta imagen. Les presento aquí es Tornino. Primero, ante todo, es un pájaro muy bonito, como pueden ver. Pero lo que más interesa en este momento es la función que desempeña. Observen que los estorninos, en una época del año, generalmente el otoño y particularmente el atardecer, hacen unos impresionantes ejercicios. Se están moviendo de una manera colectiva, con una velocidad como puede ser vertiginosa, y observen que es un movimiento muy parecido, lo que ven del lado derecho de la pantalla, a los movimientos que están realizando las células. En la imagen del lado derecho no es una animación, es una filmación real de microscopio electrónico. Y dense cuenta que en ambas situaciones se producen tres tipos de movimiento. Hay movimiento dentro del pájaro, sus músculos tienen que moverse, como también hay movimientos dentro de la célula. Hay movimiento del pájaro, como hay movimiento de la célula. Y hay movimiento entre los pájaros y hay movimiento entre las células. Y son actividades absolutamente inseparables. Si ustedes siguen ahora con los pájaros, ya les voy a decir por qué estamos hablando sobre los pájaros, la realización de los movimientos es bastante complicada. Fíjense, para beber el café realmente hace falta una coordinación, el uso extraordinario de un numeroso grupo de músculos para lograr finalmente su objetivo. Bueno, si ustedes se preguntan por qué esa fijación mía en el pájaro, yo les confieso lo siguiente. Hace ya varios meses, Rubén me invitó al Congreso del RPG. Yo le pregunté qué significan las letras RPG. Y él me estaba explicando mucho tiempo. Yo no lo entendía muy bien. Y finalmente yo logré entender que RPG significa reeducación de los pájaros golosos. Es decir, o Rubén no sabe explicar o yo no pude entender. Después de la conferencia de Philippe, yo lo entendí muy bien, qué significa finalmente RPG, pero como ya tenía iniciada la conferencia con los pájaros, bueno, seguiremos con los pájaros. Dentro de todo esto, hay una pregunta científica muy complicada, que es la siguiente. ¿Cómo entender el movimiento volitivo? Movimiento volitivo yo definiría como movimiento voluntario, claro que sí, pero siempre dentro de los recursos que tenemos para realizarlo. Igualmente los recursos que vienen por desde dentro y también los recursos que vienen por fuera. Como ya empezamos con tomar el café, vamos a tratar de analizarlo. Observen, por favor, para disfrutar una taza de café, yo necesito movilizar este sistema. Yo me refiero aquí a los músculos, a todo el sistema aparato locomotor. Tengo que, por supuesto, modificar aquí la estructura del cerebro y finalmente me pregunto cómo actúa todo el sistema. Entonces, a lo largo de toda esa presentación, yo quisiera desarrollar esos tres aspectos. Primero, ante todo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí a nivel del músculo? Yo tengo que activar los músculos de los ojos, de la nuca, del hombro, del brazo, del antebrazo, de los dedos. Y eso significa, haciendo la cuenta muy rápida, alrededor de 30 músculos diferentes como mínimo. Y esto significa un enorme desgaste de energía para beber solamente una taza de café. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera el cuerpo, que siempre tiene esa permisa de realizar un movimiento óptimo, pero no gastar la energía de la manera excesiva, cómo resuelve el cuerpo este problema? El principal movimiento probablemente que hay que realizar es el movimiento de este nivel. Yo me refiero a la dinámica de flexión del antebrazo. Y aquí tenemos la estructura de los músculos, como por ejemplo el bíceps braquial, que perfectamente bien realiza esta tarea. Ahora, ¿cómo nosotros aprendimos, cómo analizamos y cómo investigamos ese tipo de movimiento? Observen por favor aquí. Tenemos el músculo bíceps, aquí tiene un modelo típico, todos lo conocemos. Se produce una contracción, acortamiento de las fibras musculares. Se produce una tensión en la estructura del tendón que se fija en los huesos del antebrazo y produce finalmente el movimiento. Pero observen por favor, si yo lo veo ahora a nivel microscópico, ocurre lo mismo. Quiere decir, hay un cambio a nivel de sarcoma, ¿verdad? Hay una dinámica entre filamentos de actina y miosina y siempre analizamos todo a nivel longitudinal. Quiere decir que hay un acortamiento, hay un alargamiento. Y de esta manera analizamos el movimiento.
¿Cómo yo pudiera definirlo? ¿Cómo pudiera concluir esa observación? ¿Qué información saco de este tipo de experimento? Que el omnipresente modelo de contracción muscular basado en el deslizamiento entre igualmente filamentos de actina y miocina, que fue descrito ya hace más de 40 años por Huxley y Simons, ha respaldado el análisis del movimiento corporal basado en las leyes de Newton. Y de aquí sacamos la conclusión que todo esto actúa como especie de una palanca. Y ahora, en este modelo, las miofibrillas, organizadas en serie, son motores independientes que consiguen aproximar los extremos miotendinosos o mioaponeuróticos, desencadenando de esta forma el movimiento. Si yo traslado toda esa información ahora de nuevo a la anatomía, aquí tienen ustedes la animación con el cadáver, observen por favor qué tipo de movimiento ocurre. Si entonces desglosamos de nuevo toda esta acción y observamos qué ocurre desde las microfibrillas, las fibras, luego haces musculares, los fascículos y finalmente el músculo, bueno, tenemos realmente ese tipo de comportamiento. Y mayoría de las investigaciones tratan justamente todo tipo de observación y análisis en este modelo, que de esta forma se crea el movimiento. Lo que pasa es que este movimiento, esta imagen es incompleta, porque aquí falta algo. Y este algo es algo en el cual se sumerge toda la estructura muscular y es la estructura facial. Y esa estructura facial, por lo general, no está incluida en el análisis. ¿Qué pasa ahora si yo incluyo la estructura facial con el mismo movimiento? Observen, por favor, ubíquense anatómicamente. El lado izquierdo de la pantalla es el brazo, el lado derecho es el antebrazo, ese es el tendón del bíceps braquial, ese es el nivel de la articulación del codo, esa es la fascia profunda a nivel del antebrazo. Y ese es los septos fibrosos. Ese es el tendón bicipital, la expansión aponeurótica. Observen, por favor, yo aquí, claro, simulando, es un cadáver. Nadie de personas vivas se quiere prestar a ese tipo de experimento. Entonces, si alguien, por favor, se anima, por favor, avísenme. Entonces, observen, por favor, qué es lo que está ocurriendo aquí. Se produce, no está ocurriendo nada. Espera un momentico, porque como pueden ver, los videos son de alta resolución. En algunas situaciones necesitan mucho más tiempo para cargarse, ya vamos a verlo. Entonces, observen qué es lo que ocurre. Se produce un cambio de la tensión desde la fascia braquial a la fascia antebraquial directamente, omitiendo totalmente la conexión con el hueso. Quiere decir, no hay conexión del tendón a los huesos del antebrazo. Quiere decir que si yo puedo cortar el tendón, el movimiento va a seguir. No tan eficiente, pero continuará. Quiere decir que yo tengo aquí una vía alterna de transmisión del movimiento contráctil del bíceps braquial. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacer entonces el análisis? ¿Basta solamente analizar la dinámica del bíceps, el tendón y el movimiento del hueso a raíz de su contracción a través del tendón transmitida a la fuerza? ¿O hay que incluir este tipo también de componente anatómico que está presente? Si ustedes ahora analizan el corte en el plano horizontal, eso es el brazo, observen por favor que desde el plano subdérmico, la septa dirige la estructura facial, el impulso directamente también a la estructura del periósteo. Si ustedes analizan ahora la estructura de una fibra muscular, esas son las miofibrillas, eso, aquí tienen ustedes el endomisio que rodea la fibra muscular. Y si desglosamos ahora todos los elementos en un corte transversal, por favor observen, esto sería el endomisio. Ese es el hogar de una fibra muscular. Al lado hay otra, pero las fibras musculares en el músculo nunca se tocan directamente. Siempre se comunican entre sí a través de sus endomisios. Eso sería la red de los endomisios. Eso es el perimicio, la estructura multinivel, la grasa, se infiltra dentro del músculo justamente a este nivel, y eso ya es la envoltura externa del músculo, que sería la estructura del epimicio. Ahora, si yo ahora me pregunto qué es lo que ocurre aquí en relación con el movimiento, por favor observen, esa es observación de microscopio electrónico, son fibras musculares que están químicamente excitadas, estimuladas para la contracción. Y observen por favor que el movimiento de contracción no es solamente lineal. Si se produce el movimiento lineal, eso es cierto, pero también se produce un movimiento lateral. Entonces, ¿cómo yo ahora incluyo este tipo de razonamiento? Aquí es un microscopio óptico tridimensional, es una fibra muscular que se está desnudando de su endomisio para dejar solamente la fibra así como es. Y luego esa fibra, de nuevo, está excitada
a nivel químico. Observen, por favor, esta sería la fibra, está en reposo, se inyecta la ATP para estimular su contracción. Y por favor, presten atención de qué es lo que ocurre con la fibra. La fibra cambia la dimensión. ¿Pero de qué manera está cambiando la dimensión? ¿Solamente longitudinalmente? También transversalmente. Quiere decir que los cambios ocurren en tres dimensiones. La pregunta sigue la misma. Si yo quiero analizar el momento de flexión del antebrazo, ¿basta analizar solamente el movimiento que ocurre en un plano determinado, con una palanca determinada y un eje determinado? Porque si ustedes analizan ahora, fíjense, todas las imágenes anatómicas que ustedes están observando están hechas en disecciones de cadáveres que no fueron tratados con ningún químico. Se denominan cadáveres frescos. Es decir, eso se parece mucho a lo que realmente pueden observar ustedes en una persona viva. Y observen, por favor, ese es el túnel carpiano, ese ligamento transverso aquí, los músculos de antebrazo, la cara ventral. Eso sería ya la fascia a nivel de la palma de la mano. Y observen, por favor, que es un preparado anatómico limpio, quiere decir la fascia no está presente. Se quedaron solamente los músculos y solamente los tendones. Y realmente se están moviendo como especie de unas cuerdas, una con relación con la otra. Pero es una imagen falsa, o bueno, para no decir falsa, incompleta. Porque de nuevo, si yo adjunto la estructura facial, que ya no se ve tan bonito, porque la fascia está tapando algunas estructuras anatómicas, dense cuenta, por favor, que hay conexiones laterales, quiere decir que el tendón se comunica lateralmente con el tendón, el músculo con el tendón y el músculo lateralmente con el músculo. Entonces surge la pregunta, ¿es posible un movimiento individual de un músculo y un tendón en el cuerpo por separado? Y observen por favor, ese es el músculo glúteo mayor, esa es la región del sacro y esas son las fibras del glúteo mayor. Observen por favor ahora con la pinza, yo estoy moviendo las estructuras de las fibras, y fíjense, a nivel de los perimicios ocurre lo mismo. Entonces, si entre los epimicios, por fuera de los músculos, había una comunicación lateral, esa misma comunicación lateral está presente también dentro del músculo. Ese tipo de fenómenos están investigados desde hace pocos años. Uno de los estudios fabulosos donde se hace una pregunta bastante interesante, si hay una independencia contráctil de los músculos esqueléticos, los autores se enfocan justamente en este modelo. El músculo que está aquí en color rojo, abajo, entra en contracción, crea la tensión en la estructura de los epimicios entre los músculos. Luego, a la medida que incrementa su contracción, se tensa la estructura facial que une los dos músculos lateralmente, hasta que finalmente el impulso es tan intenso que llega a otro músculo y este músculo está en este momento excitado, está estimulado. Entonces, si yo denomino que esto, lo que yo marco aquí con el punto amarillo, es un tendón que se inserta en el periósteo y del otro lado ocurre la misma cosa, entonces la pregunta es, ¿y cómo llamar lo que hay entre los músculos? También son inserciones, porque actúan de igual manera, porque el hecho que el músculo se acortó y movilizó una palanca ósea también significó que había una respuesta del movimiento lateral. Uno de los estudios clásicos del año 2003, bastante interesante, paciente con espasticidad del músculo flexor cubital del carpo. Entonces, había un movimiento de flexión de la muñeca de tal forma que no había posibilidad de extenderlo. Los cirujanos deciden hacer una tenotomía, cortan el tendón, ¿y cuál era la expectativa? Si el músculo estaba así, la expectativa era que se cae ahora la extensión. Cortan el tendón y no había ningún movimiento. Entonces, la pregunta era, ¿y qué pasó aquí? Entonces, cuando hacen ahora una disección, separan el tendón y el vientre muscular del flexor cubital del carpo de los músculos adyacentes, ahora sí ocurrió una extensión. Quiere decir que realmente aquí había una conexión lateral en el proceso de espasticidad que sería una exageración del movimiento contráctil. La investigación sobre ese tema, como les dije, es muy, muy extensa. Ese es uno de los estudios, yo creo que bastante más avanzados, pero también excitantes, yo creo que un poco difíciles para comprenderlo. Transmisión de la fuerza miofascial epimuscular en los músculos no seccionados. Observen, por favor, es una persona viva, es un estudio hecho con resonancia magnética. Y fíjense las conclusiones de los investigadores. La observación in vivo de la contracción de los gastrocnemios revela considerables cambios tensionales en todos restantes músculos de la pierna, todos. No quiere decir los músculos del mismo compartimento, no solamente los músculos agonistas, los músculos antagonistas también.
Es decir, ¿hasta qué punto, es decir, flexores, extensores, arriba, abajo, ese modelo realmente vale para analizar el movimiento? Por esa razón, fíjense, es un estudio publicado, bueno, conclusión de ese estudio, que los músculos de la pierna no son mecánicamente independientes. Otro estudio publicado en la revista de Leon Chaitov, que les recomiendo mucho, sobre espasticidad, con objetivo del estudio, investigación entre el grado de espasticidad y la fuerza de los músculos extensores de la rodilla y flexores plantares del pie en los pacientes con hemiparesia a raíz de accidente cerebrovascular. Sin entrar en detalles, conclusión del estudio. El estudio sugiere una relación negativa entre espasticidad y la fuerza muscular y proporciona pruebas de que los músculos espásticos son más débiles. Entonces, la espasticidad no se debería solamente en relación con el incremento del tono muscular, sino mucho más con los cambios que ocurren en la estructura que envuelve los músculos desde su construcción microscópica hasta la macroscópica. Hace 10 días se publicó ese estudio, que es todavía más inquietante. Observen, por favor, la deficiencia motora se debe principalmente a las alteraciones de conectividad lateral entre los músculos y no tanto a las alteraciones propias de la vía músculo-tendinosa. Y observen, por favor, porque yo creo que la imagen es muy llamativa. Ellos, los investigadores aquí, no enfocan solamente a lo que ocurre aquí entre los epimicios de un lado o del otro lado del músculo, sino también qué es lo que ocurre con el tracto neurovascular. Porque el tracto neurovascular lateralmente también está conectado con los músculos. Entonces, el tracto neurovascular, desde ese punto de vista, también es transmisor de los movimientos. Si analizo entonces el músculo, han visto en la exposición de Philippe ese tipo de dibujo, y yo creo que aquí hay que subrayar algo. Pocas fibras musculares en un músculo esquelético largo alcanzan el cuerpo del tendón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un músculo que no llega al tendón transmite la fuerza al tendón? Un estudio publicado en la revista de alto impacto Journal Biomechanics en el año 2012 enfoca justamente ese tipo de razonamiento, diciendo, la mayoría de las miofibrillas de los músculos largos terminan dentro de los fascículos sin llegar a ninguno de los extremos del tendón. Ellos hablan hasta el 70%. Así la fuerza generada en miofibrillas tiene que ser transmitida lateralmente a las fibras adyacentes, lo cual se define como transmisión lateral de la fuerza de los músculos esqueléticos. Y finalmente, los resultados mostraron que la mayor parte de la fuerza generada se transmite cerca del final de la miofibrilla a través de las estructuras de del endomisio. Si ustedes ahora de nuevo observan esta imagen, observen todavía el último detalle, que el ángulo en el cual alcanza una fibra muscular el cuerpo del tendón no es el mismo. Y ese ángulo debería ser óptimo. El mismo estudio llega a esta conclusión. La eficiencia mecánica depende de la angulación del endomisio a final de su recorrido. Y si el tejido conectivo cambia la angulación, quiere decir que yo tengo una fibra muscular perfectamente bien entrenada, pero en una posición equivocada, que genera justamente la posición del endomisio. El movimiento no va a ser correcto. Aquí tienen un corte transversal del músculo, esos serían los endomisios, y aquí tienen ustedes fibras musculares dentro de esos espacios. Yo creo que después de todo ese discurso podemos llegar a una conclusión, que las fibras musculares de los músculos no actúan de la manera aislada. Y esto obliga realmente a analizar muy bien los procesos terapéuticos. Ahora, ¿qué ocurre entre grandes estructuras? Observen, por favor, aquí el cadáver. El cadáver está prono, es la espalda, eso es la cabeza, eso es el eje de raquis, ese es el omóplato, ese es el brazo. Del cadáver está quitada solamente la piel. Toda la estructura subdérmica está presente. La denominamos fascia superficial, que contiene toda la grasa que tenemos a nivel superficial. Este sería el ángulo inferior de la escápula y este sería el borde interno de la escápula. Observen, por favor, yo movilizo aquí el ángulo inferior. Observen, por favor, cómo toda la estructura, como especie de una tela, se está deformando. Y esa deformación no ocurre sola y exclusivamente en el sitio donde yo tengo los dedos puestos, sino afecta toda la estructura. Quitamos toda esa fascia superficial. Estamos a nivel más profundo. Eso sería otra vez el ángulo inferior, borde interno. Esta estructura aquí es el contorno del trapecio. Por favor, presten atención a esta parte, a esta zona. Yo igual movilizo ahora la escápula. Observen qué ocurre aquí.
entre el trapecio y el infraespinoso, entre los músculos de la fosa infraespinosa. Un deslizamiento. Y si ese deslizamiento no está presente, si en proceso patológico eso se... hay una adherencia o dificultad del movimiento por muy sanos huesos, perfectas articulaciones, estupendas fibras musculares, el movimiento no se realizará correctamente. Vamos a ir un poco más profundo. La foto está hecha desde la cabeza del cadáver. Eso sería el borde inferior de la escápula. Eso es el ángulo inferior de la escápula. Observen, por favor, ahora. Esto, aquí, el ángulo inferior, esa es la espina del omóplato. ¿Bien? Aquí, esa es la fosa supraespinosa. Y ese es el infraespinoso, aquí están los redondos. Yo seccioné el supraespinoso y lo voy a sacar ahora del extremo proximal al extremo proximal. Por favor, abro, descubro toda la fosa supraespinosa. Fíjense, ese es el hogar del supraespinoso. Bien. Y ahora observen, por favor, ese sería la espina del omóplato, el espacio aquí supraespinoso, espacio infraespinoso. Este es el supraespinoso visto desde abajo y este es infraespinoso visto desde abajo. Aquí está el nervio supraescapular. Fuera de la cámara, yo estoy haciendo con el brazo el movimiento de rotación interna-externa. Observen qué ocurre con el infraespinoso, qué ocurre con el supraespinoso. Observen, por favor. Fíjense, otra vez, un movimiento de deslizamiento totalmente coordinado. Uno se esconde y otro sale afuera. Entonces, de nuevo... Claro que dentro del cuerpo eso significa el movimiento del omóplato. Aquí lo liberamos para que ustedes puedan ver. Y dense cuenta cómo participa en este proceso la estructura de los nervios periféricos. Entonces, si yo tengo un movimiento facial que no actúa de la manera correcta, eso no afecta solamente de una manera selectiva al músculo. Afecta también el sistema nervioso. Si yo ahora sigo con ese razonamiento, es una cicatriz. Entonces, una cicatriz que afecta, crea adherencias dentro de la fascia superficial a este nivel, probablemente también profunda. Observen, por favor, si ahora miran la imagen de abajo, dense cuenta cómo la cicatriz distorsiona totalmente el movimiento. Piensen en todas las cirugías y las innecesarias también, que se hace con mucha frecuencia. Eso, lamentablemente, deja consecuencias. Ya les comenté que no puedo, si hablo sobre la fascia, pensar solamente en el músculo. Es el antebrazo, es un corte transversal, está separada toda la grasa y la fascia superficial junto con la piel. Y observen, por favor, eso es un nervio y una vena perforante. Esto está disecado, pero esa es la realidad. Toda esa estructura anatómica está sumergida dentro de la estructura facial. Y observen, por favor, aquí, fíjense qué bien hidratada está la estructura. Eso sería la fascia superficial con la grasa, es la fascia profunda y es la fascia superficial disecada y separada del cuerpo. ¿Qué ocurre con las venas? Observen, por favor, aquí tiene una vena safena. El paciente es una persona viva, el paciente está de pie para cargar la vena y observen, por favor, el movimiento de la sangre dentro de la vena. Es el corte longitudinal. Ahora hacemos con ultrasonido el corte transversal. Eso es la safena. Y esa es la red facial. Es como especie de un lecho, una cama, que forma la fascia profunda para soportar el recorrido de la safena. Con el cabezal de ultrasonido, desde arriba, ahora yo hago la presión. Observen, por favor, ese es el diámetro de la safena. Observen, por favor, qué es lo que está ocurriendo. Colapsa la vena. ¿Solamente está colapsando la vena? ¿Qué ocurre con la estructura facial? Se está remodelando. Y si invertimos el tema, si no hay una presión externa hacia el tejido que colapsa la safena, sino el tejido conectivo, la fascia está en disfunción y está en esa posición, todo está pegado uno al otro, colapsará la vena por el problema facial. Y lo mismo ocurre con las arterias. Es el muslo, ese sería el fémur, aquí el borde del fémur, arteria femoral, aquí está el nervio ciático. Observen, por favor, que una arteria está sumergida de una manera muy firme a la estructura facial. Se mueve la arteria, se mueven los músculos, y ese es el nervio, que tampoco tiene un momento totalmente independiente. Está vinculado con el tejido neuroconectivo, y todo se mueve como una totalidad. Yo quisiera concluir esta parte. Yo creo que, sin mucho miedo, podemos llegar a pequeñas conclusiones. Primero, presencia de la continuidad de la fascia intra y extramuscular es un hecho anatómico. Presencia de vía paralela epimismal en la transmisión de la fuerza también lo es.
no solamente epimicio, endomicio, perinicio, pueden actuar como vías de transmisión de la fuerza muscular. Quiere decir que la fuerza puede transmitirse también lateralmente. Mayoría de las fibras de los músculos largos no alcanzan ninguno de los dos extremos del cuerpo. No hay una fibra muscular en el cuerpo humano que se fija directamente en un hueso. Se fija en el hueso para a través de su estructura facial. Los músculos están conectados lateralmente a las estructuras adyacentes, como los vasos sanguíneos y los nervios periféricos, que yo creo que es una información de mucha relevancia, y el tracto neurovascular envuelve y refuerza el recorrido de los vasos sanguíneos y es un fuerte candidato para formar una importante ruta de transmisión de la fuerza. Finalmente, el tejido conectivo intra y perimuscular podrían actuar como estructuras protectoras en presencia de leves a moderados traumatismos relacionados con el tendón o vientre muscular. Quiere decir que quien recibe el primer golpe no es tanto directamente la fibra muscular o el tendón, sino la estructura facial que lo está rodeando. Es un tema que está desde hace unos 10, 12 años seriamente en el campo de la investigación. Hay mucha literatura sobre esto. Bueno, no copien todo esto, por favor. Está en su pendrive, pero simplemente para que ustedes vean que a nivel muy serio eso realmente se está investigando, lo que cambia los conceptos biomecánicos del cuerpo. Bueno, hemos hablado sobre esa primera parte. ¿Qué ocurre a nivel del músculo? ¿Qué ocurre ahora con esos 30 diferentes músculos que gastan tanta energía? ¿Cómo actúa aquí el sistema nervioso central? Por favor, de una manera muy simple, así como yo lo puedo entender. Cada músculo se compone de las fibras musculares y cada fibra muscular recibe una entrada neural a través de su propia fibra nerviosa. Por otro lado, durante el movimiento nunca actúa un músculo, nunca un músculo completo entra en completa contracción en una tarea determinada. Lo que ocurre generalmente es que se produce una óptima selección de las fibras musculares, quiere decir unidades motoras, la que permite la efectividad y al mismo tiempo un apropiado uso de energía. Quiere decir que el cerebro coordina todo para no gastar energía, aunque sí actúan 30 músculos, no actúa en su totalidad. Entonces, yo creo que aquí tenemos que llegar finalmente a esto. El movimiento se efectúa a través de los sinergismos. No es un músculo que realiza una tarea, sino lo que hemos hablado anteriormente. Igualmente le ayudan músculos agonistas y también los músculos antagonistas. Entramos entonces en ese terreno, el sistema neuromotor. Yo no voy a desarrollar ese tema, no corresponde a la conferencia. De hecho, entre hoy y mañana ustedes tendrán interesantísimas conferencias de especialistas en este campo, pero quiero tocar solamente un tema. Por favor, observen. Es una fotografía real de microscopio electrónico. Y eso son las conexiones interneuronales. Yo me refiero al siguiente. El cerebro paraactual actúa con interneuronas organizadas en módulos que controlan ese proceso de sinergismo. Cada módulo activa un particular grupo de las fibras musculares. Entonces el cerebro selecciona de esta manera cuál es el patrón, cuál es el segmento, cuál es el módulo que tiene que utilizar y está actuando combinando millones de esos módulos para crear un movimiento completo. Y aquí voy poco a poco a la conclusión. De esta manera, responder a la pregunta inicial acerca de por qué nos movemos de una manera específica se refiere a otra pregunta. ¿Cómo el sistema nervioso central produce movimientos coordinados con el propósito de interacción con el resto del cuerpo y con el medio ambiente? Lo que significa que el movimiento es una transición entre sus estados de equilibrio, puntos de equilibrio, pero que Philippe brillantemente presentó hoy. Eso no significa estática. El cuerpo nunca está en una situación estática. Para llevar a cabo un movimiento se requiere que el punto de equilibrio original desaparezca y se establezca un punto de equilibrio nuevo o especie de una temporal serie de esos puntos que de la manera consecutiva crean finalmente el movimiento. Y esto nos obliga a la última observación. Esa estructura facial actúa netamente a nivel mecánico. Fíjense, es una estructura muy ampliamente inervada.
Son estudios que observan la fecha, año 2016. Otra vez se estudia la revista de Leon Chaitov y estudios del profesor Mensah, donde se evidencia histológicamente y funcionalmente que la existencia de los nociceptores, terminaciones nerviosas libres, ellos examinan la fascia toracolumbar. La inflamación directa de origen neurogénico, creo que es muy importante hablar sobre el dolor de origen neurogénico, aumenta la densidad de las fibras nociceptivas, lo que puede explicar el dolor cuando la fascia se encuentra alterada, cuando está en estado de tensión, como en el caso de una lumbalgia inespecífica. Y por otro lado, debido a que algunas terminaciones nerviosas libres pueden funcionar como propioceptores, la falta, porque la histología ortodoxa dice que haya, no hay inervación, hay una falta de los propioceptores corpusculares, Pacini y Ruffini, en la fascia toracolumbar, no es argumento en contra de una posible función propioceptiva de la fascia. Por favor, observen que son informaciones serias de centros de investigación número uno en el mundo, pero son muy recientes. Y de esta manera yo me pregunto, muy bien, hay estructuras de los mecanorreceptores, pero estas estructuras nunca están en un vacío. Y yo tengo que preguntarme qué ocurre con las neuronas, porque las neuronas no flotan libremente, están dentro de esa estructura, que es la estructura glial. Yo me quiero referir muy brevemente a una de las partes de estructuras gliales, que son los astrocitos, que son involucrados directamente en procesamiento de información del sistema nervioso central, modulan la transmisión y la plasticidad sináptica y actúan como puente para la comunicación interneuronal no sináptica. Entonces, si un músculo estaba sumergido en una estructura facial, la neurona también está sumergida en una estructura facial, que son las estructuras gliales, con protagonismo importante justamente de los astrocitos. Desde ese punto de vista, por favor, observen, es una estructura glial en situación fisiológica normal y esa es una hipertrofia. Observen, por favor, incremento, tensión, falta de movimiento con las consecuencias que nos podemos imaginar. Nos falta la última parte. ¿Y cómo actúa todo eso en totalidad? Bueno, fíjense, yo creo que esa es la imagen, ¿no? Si ustedes analizan el cuerpo, la piel contiene estructura facial. Si ustedes ahora observan las marcas, se llaman las líneas de Langer en la piel, es justamente la estructura facial que nosotros podemos apreciar. Si quito la piel me encuentro con la fascia superficial, pero dentro de ella está el sistema linfático. Si yo lo voy un poco más profundo, hay la fascia profunda, que cubre todos los músculos. Luego los músculos adentro tienen su fascia. El sistema nervioso también la tiene, el sistema circulatorio la tiene, el sistema digestivo la tiene, hasta ahí llegamos al hueso. Por esa razón, la conclusión final es la siguiente. Yo estoy hablando sobre la fascia como un sistema, no una estructura, sino un sistema. Y un sistema se puede definir como un conjunto de elementos que interactúan y se compone de un espectro estructural, claro que es importante, rango, elementos, red de comunicación, red de información, pero también la parte funcional, lo que a nosotros en nuestras profesiones más nos interesa. La fascia representa un sistema biológico complejo. ¿Qué significa eso? El análisis de un sistema complejo se centra en todo coherente, en un todo coherente. Yo me refiero al sistema. La influencia de los factores extrínsecos externos sería un suprasistema y en relación con componentes internos que sería un subsistema. Y esos sistemas tienen que trabajar de manera totalmente coordinada. Un buen funcionamiento del sistema requiere la interdependencia entre todos los elementos mencionados. Si no hay una correcta transmisión de información dentro y a través del sistema, el sistema no va a funcionar nunca de la manera correcta. Esta tarea solo es posible mediante el flujo adecuado de la información con el fin de obtener rendimiento óptimo del sistema. Por esa razón, por favor, observen. Y esto sería ya la última imagen. Aquí tenemos el sistema facial, que está presente en todo el cuerpo, da la forma al cuerpo, intercomunica todo entre sí, participa de una manera muy íntima con todo el resto de los sistemas corporales, claro, que incluido el sistema nervioso, y de esta manera se crea realmente el movimiento voluntario que indicamos al principio. Por favor, yo creo que Sergio de manera muy bonita finalizó su exposición, diciendo que la fisioterapia está en un progreso tremendo. Yo creo que estamos tumbando dentro de fisioterapia y otras profesiones que se dedican a terapia manual muchas mentiras sagradas.
Y yo creo que uno a veces mira una imagen y todo está claro. Una policía en verano, probablemente en Miami, con su revólver en el bolsillo y todo está claro. Está claro si yo miro de este lado. Porque si miro de otro lado, la situación cambia y era un teléfono móvil. Muchas gracias por su atención.